Sí. Muy bien, Bueno, Rubén Darío, ¿qué tenemos? ¿Ha llegado más gente a nuestro estudio, sí, por cierto? aquí vemos a Juliet Parra. Juliet, Ella es la Juliet. secretaria de la mujer. Siga. Juliet, buenos días, siga, por favor. Venga, por favor, cuánto nos alegra tenerla por acá. En esta. Mire qué elegante viene, Juliet. Ah, por Y Dios. oye, Cuidado, Juliet, cuidado siga. ahí con ese cablecito. Por la Bueno, por izquierda, por aquí, la derecha, por por donde donde quiera. A quiera. ver, por donde quiera. Por aquí Muy no hay bien, ningún problema. Juliet. Qué bien que esté usted aquí en ¿Qué DR tal? Casanare. Bueno. ¿Cómo Juliet, le buenos va, mi días. querido? ¿Cómo luce de Muy bien? buenos Caramba, días. Muy bien, felicitaciones en Juliet. este día tan especial. ¿Cómo me la acaba Pues de ir? muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que para mí es un honor estar acá en DF Casanare. Los felicito, los he estado siguiendo por las redes sociales y le alegra a uno que los medios de comunicación cada día avancen y tengan este tipo de iniciativas. Los Bien, Juliet. felicito. Sí, Son claro. empresas que tenemos que apoyar también. Apoyarlas y empresas que están, como la que usted dirige desde su secretaría, para jalonar el desarrollo del departamento, Juliet. Claro que sí, muchísimas gracias por esta invitación hoy a este importante medio de comunicación. De verdad que nos alegra mucho estar acá y aprovechar y darle un saludo muy especial a todas las mujeres del departamento de Casanare en este día tan importante. Que realmente las mujeres en Casanare tenemos tantas capacidades, hemos llegado tan lejos y bueno, que este gobierno, Rubén Darío, pues pasará a la historia porque dejará un legado en lo que ha sido el apoyo a todos los proyectos encaminados a ese empoderamiento de las mujeres, a la prevención de la violencia, a lograr que las mujeres generen sus ingresos a través de todos estos proyectos que hemos desarrollado con el apoyo de nuestro gobernador Salomón Sanabria y nuestra gestora social Cielo Barrera. Rubén Darío, Juliet es la secretaria de Integración Social y la Mujer. Es la primera secretaria. Acordémonos que durante esta administración, eso se creó en la asamblea anterior, pero durante esta administración de Salomón Sanabria se implementó el cargo, se hicieron los Ya. ajustes para la creación del Muy cargo bien. pertinente y ella fue la primera Y secretaria. Julieta, usted trabaja desde luego con la supervisión de todas sus acciones de mano de la primera dama, Cielo Barrera. Claro que sí, hemos hecho un gran equipo, de verdad que la doctora Cielo es una mujer con unas capacidades enormes y que pues me siento muy orgullosa de poder trabajar de la mano de ella, de estar al lado de esa mujer con ese liderazgo tan impresionante, con esa labor social que hemos venido desarrollando, porque pues en este gobierno, como lo decía Rubén Darío, pues le damos vida a esa Secretaría de la Mujer, encontramos en papel pues esta secretaría, sí, mediante el acuerdo, pero había que darle vida, había que, como dicen, tratar de dejar ese punto muy alto para que las nuevas administraciones también sigan apoyando todas estas iniciativas que hemos tenido, Rubén Darío, porque hemos tratado de llegar no solo al área urbana y centros poblados, sino también a aquellas mujeres rurales y pues siendo muy equitativos y llegando a los 19 municipios. Bueno, nos ha ofrecido visita también la primera dama. Claro, ya viene en Bueno, camino. viene en Precisamente camino. estaba en Manares Radio, pero ya viene haciendo este recorrido aquí por estos medios Bien, de sí. comunicación tan importantes que han querido hoy invitarnos pues a exaltar a las mujeres de nuestro departamento, a poder darles ahí un saludo y ratificar ese respaldo desde el gobierno departamental en seguir desarrollando esas acciones tan importantes que fortalezcan todas las capacidades que tienen las mujeres. ¿Quiere agua? ¿Quiere café? ¿Tintico o agüita? Bueno, Un tintico, café, ya sí. viene un café para Juliet. Tintico, claro Juliet, que sí. Juliet es una mujer netamente casanareña, ¿no? Sí, claro, Tranquila. aguazuleña, A ver. casanareña y aguazuleña, mucho honor. Bueno, ahí está Gracias. el tintico, mire. No, pero es que aquí lo atienden a uno Ah, no, súper como si bien, me viesen ¿verdad? ustedes hoy y todos los Casanareña. días. Esto no es cuestión de por qué es el Día de la Mujer. Todos los días nuestros visitantes, nuestros invitados son tratados con lujo de detalles como se merecen, hombre. Qué rico este café. Delicioso, sí. Datos puntuales, Juliet, digamos, desde su oficina de la mujer, la secretaría, yo la resumo así, Secretaría de la Mujer.
Digamos, la gente dice, bueno, pero ¿qué han hecho estos 3 años con Salomón, con Juliet, con la primera dama? Datos concretos a los vulnerables, ancianos tal cosa, a los niños tal otra, a los guarderías no sé qué, bueno, en fin. Bueno, pues datos concretos, y voy a empezar, pues ya que hoy es el Día Internacional de la Mujer, que es esta conmemoración tan importante, pues en materia de todo ese fortalecimiento a las mujeres, vamos a dejar en este gobierno 4 casas de la mujer dotadas, que son herramientas que le quedarán a las mujeres, porque independiente de los gobiernos que vengan, pues estas herramientas estarán allí dispuestas para que todas las mujeres del departamento puedan hacer uso de ellas. Especialmente en el municipio de Yopal logramos dotar una de las casas más grandes del país, la casa de la mujer más grande del país, que está aquí, pues que fue también un trabajo articulado con el señor alcalde Luis Eduardo Castro, quien puso todos estos recursos para lograr terminar también esta obra con recursos del Sistema General de Regalías. Y bueno, y el gobernador Salomón Sanabria, quien nos garantizó esos recursos tan importantes de más de 1,000 millones de pesos para la dotación de esta Casa de la Mujer. También dotamos la Casa de la Mujer de Pore, la Casa de la Mujer en Tauramena. También allí se dotó un espacio para el empoderamiento de mujeres. En el municipio de Sabana Larga también logramos allí incidir de manera muy positiva. Y bueno, así también hemos acompañado varios municipios en estos implementación de estos espacios, especialmente para las mujeres. Logramos hacer un programa el año pasado para las mujeres rurales, madres lactantes, gestantes y con hijos entre 5 y 18 años, donde llegamos a 800 mujeres con un programa de seguridad alimentaria que nos hizo estar postulados a las mejores regalías invertidas a nivel nacional. Y bueno, pues este es un orgullo porque es un proyecto que dejamos también allí instalada esa soberanía alimentaria, enseñarle a las mujeres a poder cultivar sus propios alimentos, a garantizar de verdad la seguridad alimentaria, no solamente entregando un paquete nutricional durante 8 meses, sino que también aprendieron a cómo instalar sus huertas caseras, cómo poder producir sus propios alimentos. De igual forma, el año pasado logramos dejar un proyecto de 700 unidades productivas de generación de ingresos para las mujeres del área urbana y los centros poblados. Estas unidades productivas, pues que lo que pretenden en los 19 municipios también es dinamizar la economía local y que las mujeres puedan generar un ingreso, puedan ser transformadoras, puedan ser constructoras de su propio desarrollo y generando pues estas herramientas tan importantes. Hemos logrado también desarrollar esa Carrera de la Mujer, es un evento, creo que es el evento más grande que ha hecho. Mayor concurrencia. ¿Cuántas mujeres participaron en esa carrera? Más de 4,500 mujeres. Bien. Bueno, aquí estamos viendo también Expo Mujer, una feria de mujeres netamente que hemos venido trabajando de la mano con Artesanías de Colombia. Logramos hacer un convenio a nivel nacional que nos ha permitido llegar a varias ferias, no solamente regionales sino ni nacionales, sino también internacionales. Y bueno, esta feria Expo Mujer es nuestra, es un producto de la Secretaría de la Mujer, una feria que esperamos que quede para el departamento, que ojalá los gobiernos que vienen pues retomen estos buenos ejercicios, estas buenas prácticas, estos buenos proyectos y que se le den continuidad, porque pues vemos que en algunos gobiernos llegan y como que hasta ahí quedan esos proyectos que de pronto han sido exitosos. El ojo retrovisor. Que ya... Claro, y estamos tratando de documentar estas experiencias que han sido exitosas para nuestro gobierno, para que pues el gobierno que llega tenga todos los insumos para poder dar continuidad a estos proyectos. Esa es la idea, que quienes lleguen continúen con estos procesos. Por ejemplo, la Carrera de la Mujer, en las versiones que hemos visto, mire, ahí están las imágenes, algo multitudinario que desbordó las mismas expectativas que ustedes habían trazado, ¿no? Claro que sí, Rubén Darío, y precisamente que tiene un lema
que era el amor sin violencia, y esto le da un sentido. Y no solo salieron mujeres, también hombres, niños. Bueno, se convirtió en un evento de integración familiar, que más allá de salir a correr, tenía un propósito, y esto es pues lo que hace también la diferencia. Además, logramos hacerla con gestión, no solamente con recursos de la gobernación, sino tuvimos aquí también el apoyo de Clínica Casanar, el Centro Comercial Unicentro, de muchas instituciones y empresas que se han querido vincular a esta carrera. Y pues en años anteriores también tuvimos el apoyo de Ecopetrol como patrocinador oficial. ¿Esta carrera ya está, digamos, institucionalizada? Bueno, lo que queremos ahorita, precisamente estamos trabajando en un proyecto de ordenanza, porque queremos dejar institucionalizada en ese gobierno la carrera de la mujer, Expo Mujer, y queremos también la escuela de liderazgo político de mujeres, que también hemos venido trabajando con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista, que es una agencia de cooperación internacional con la cual trabajamos el año pasado un proyecto muy importante, Mujeres con Power, una iniciativa mujeres para las mujeres jóvenes, poder pero positivo, un poder transformador, y que realmente esas nuevas generaciones que vienen pues tengan una formación en esos liderazgos, ese fortalecimiento. Y creo que ha sido un excelente ejercicio que vale la pena también darle continuidad. ¿Se siente usted, digamos, tranquila con su desempeño en la Secretaría de la Mujer? Es decir, ¿está donde debe estar? Bueno, pues yo me siento muy contenta y muy feliz por esta gran oportunidad que me ha dado la vida, Dios y, bueno, este gobierno, porque pues realmente hacemos este trabajo, pero lo disfrutamos. Nos pagan por hacer nuestro trabajo, pero además lo disfrutamos, el poder ayudar cada día a personas. Y bueno, como tú lo decías, no solamente ha sido para mujeres, sino también logramos beneficiar a 500 familias de personas con discapacidad con un proyecto de alrededor de 5 mil millones de pesos con Sistema General de Regalías, con recursos del Sistema General de Regalías, que hizo merecedor a nuestro gobernador Salomón Sanabria de ese premio del Gobernador Solidario de Colombia 2021, y pues que nos enorgullece también, porque han sido proyectos que de verdad benefician y llegan allí a los 19 municipios, a aquellas familias que más lo necesitan. Ahorita en este momento estamos por iniciar un proyecto de cocinas ecoeficientes para mujeres rurales, también con un componente de seguridad alimentaria, pero llegar a aquellos sitios recónditos donde de pronto todavía no tienen el gas domiciliario y que puedan pues tener todo este acompañamiento. Además, han sido proyectos que los hemos trabajado con datos del Sisban, con unas estadísticas serias para poder llegar aquí a esas personas que realmente necesitan y merecen estar en estos programas. A ver, Juliana, me parece muy interesante un tema que ustedes proponen para dejar plasmado, la Escuela de Liderazgo para la Mujer. Eso es bien interesante, porque la mujer puede tener mucha voluntad, pero también se exige capacitación, formación y todo esto, y el liderazgo debe ser algo que también se debe tener en cuenta en la formación académica, ¿no? Claro que sí, y pues no llegar allí a estos cargos de elección popular o de cargos donde a veces las mujeres tienen la oportunidad por cosas de la vida, pero que también, lo que tú dices, Rubén Darío, lleve esa formación y que tenga ese fortalecimiento de estos liderazgos positivos y transformadores, y como se llama el programa, que es Mujeres con Power, que es poder, pero es un poder positivo, Oscar. Qué bueno, Julieta, venga. Sigue, Rubén. A ver, de todo lo que ustedes conocen en estos procesos que siguen desde ese despacho con la primera dama del departamento, con el apoyo de Salomón Sanabria, ¿cuál es el mayor requerimiento que hacen las mujeres? ¿Cuál es la mayor necesidad que plantean? ¿Cuál es el mayor problema que ellas quieren expresar, pero que a veces por falta de escenarios, por falta de espacios, no lo dicen? ¿Cuál es la inquietud que suele comentar de la mujer casanareña a ustedes? Bueno, pues yo creo que las mujeres casanareñas en este momento están ávidas de conocimiento. En este momento nosotros, a través
de una iniciativa que esta fue netamente de nuestro gobernador Salomón Sanabria en esos madrugones junto con los presidentes de Juntas de Acción Comunal. Allí él planteó hacer un proceso de formación a través del SENA en artes y oficios, y pues realmente vamos a beneficiar con esta, con este proyecto tan importante de la mano con el SENA, donde el SENA pone todos los instructores y nosotros estamos poniendo todos los materiales de formación. Vemos que las mujeres están ávidas de capacitación, de formación, que quieren formarse en un arte o un oficio que les permita a Rubén Darío y Oscar generar un ingreso para sus familias. Yo siempre he dicho que a uno nunca le sobra nada de lo que aprenda a hacer en la vida, porque en determinado momento usted puede vivir de eso que algún día aprendió a hacer. También hemos desarrollado un proyecto muy importante con las madres cuidadoras. Para aquellas madres cuidadoras de niños con discapacidad, que pues todo el mundo piensa en la persona con discapacidad, pero aquella persona que está detrás de ese niño, que ha tenido que dejar su vida por estar al cuidado de su hijo, pues nadie piensa en estas personas, y nosotros hemos querido desarrollar un proyecto que se ha denominado Souvenir para el Turismo. Estamos enseñándole a realizar souvenir para que ellas desde sus casas puedan elaborar estos productos y venderlos sin descuidar a sus hijos. Y bueno, hemos hecho también una alianza con los hoteles de cadena, donde en estas vitrinas de los hoteles se dejan en consignación estos productos que son hechos también por madres cuidadoras de personas con discapacidad. Bueno, Rubén, todas estas iniciativas, a veces fantasmales, me refiero a que la gente no las conoce, pues son cosas positivas que se hacen en procura de mejorar la calidad, el nivel de vida de nuestras mujeres y de otras poblaciones vulnerables que llaman ahora, como los ancianos, los niños, los discapacitados, los mendigos, en fin, esto está muy bien, digamos, que se sigan impulsando. Y en esta medida la gobernación de Casanare tiene un clarísimo corte social, ¿no? Es decir, sí, claro, el cemento, las avenidas, las redes eléctricas, todo eso está bien, sí, muy bien, muy bien, pero no descuidar el tema social. Eso es fundamental, Oscar. Muy bien, Juliet. ¿Algo más que contarnos, Juliet? Mire, hay una cosa, y lo estábamos hablando hace algunos días, lo comentamos, Oscar, y Juliet, lo comentamos, que nos preocupaba mucho que cada vez que nos convocaban a rueda de prensa, los datos que nos entregaba el coronel García eran bien preocupantes. Nos entregaban datos donde se presentaban más actos de violencia contra la mujer, más acciones de ataque contra la mujer que hechos delictivos como los que solemos conocer, atracos, robos y todas estas cosas. ¿Qué están haciendo ustedes desde ese despacho, desde esa cartera de la mujer, para buscar concientización del riesgo en que están las mujeres hoy por hoy? Bueno, pues precisamente nosotros cumplimos una labor que es bastante importante, y es precisamente trabajar en esa prevención de las violencias. Aquí en este gobierno también tenemos el Observatorio de Género, que también le dimos inicio, y pues nosotros en este momento somos la Secretaría Técnica de un mecanismo que se ha creado el año pasado, que es el mecanismo articulador, donde estamos varias instituciones y precisamente trabajamos en toda esa ruta de atención de la violencia, de la prevención de la violencia de género. Y bueno, pues aquí le mostraba el otro día en la oficina a Rubén Darío, no sé si se trajo el material, se me quedó en este momento. No, sí, ya lo traigo, voy a ir a traer. Tenemos un material que estamos pues trabajando junto con unas psicólogas que nosotros tenemos en la Secretaría, las referentes de mujer, donde precisamente este material es bien importante para hacer esa sensibilización, para hacer esa pedagogía sobre la ruta de atención de la violencia, a dónde pueden acudir. Y de igual forma, pues tenemos un material que es un violentómetro. Violentómetro, ¿cómo funciona? ¿Cómo identificar qué tipos de violencia existen? Porque muchas veces nosotras las mujeres podemos estar siendo víctimas de la violencia y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, creo que todo este trabajo que podamos hacer con todas las instituciones trabajando muy de la mano, con la Secretaría de Salud, con la Fiscalía,
con la Procuraduría, con la Defensoría del Pueblo, con la Casa de Justicia, que también hemos venido trabajando de manera muy contundente. Y bueno, ahora nos dieron una noticia que desde el Gobierno Nacional parece que van a fortalecer las Casas de la Justicia, porque a veces se queda corto ese seguimiento que se le debiera hacer a cada uno de estos casos de violencia. Bueno, aquí está el material. El violentómetro, mire, aquí está. ¿Qué, cómo funciona? A ver. Bueno, pues aquí precisamente es como una encuesta que nosotros le hacemos a las mujeres, donde ellas pueden identificar la violencia, el tipo de violencia, cómo sería una alerta en temas de violencia, en qué momento debo actuar y reaccionar. Y también tu vida e integridad están en riesgo, lo urgente. Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, dice, ¿te hace bromas hirientes o piropos ofensivos? Uh-huh. Bueno, esta es una violencia que a veces de pronto nosotros no la sentimos, pasar, sí, la dejamos pasar, pero resulta que a veces empieza por cosas como muy pequeñas. Pero a veces cuando no prevenimos o no tomamos esas alertas, pues llegan a casos tan extremos, cuando ya aquí, por ejemplo, en el violentómetro nos marca urgente y termina en un caso trágico como en un feminicidio. Perfecto. ¿Este material impreso se va a distribuir masivamente? Claro que sí, lo estamos distribuyendo en diferentes sitios. Hoy, por ejemplo, estamos dando un taller precisamente en el Colegio Gimnasio de Los Llanos. Allí nos pidieron apoyo en este colegio, las niñas de este colegio, para un taller sobre este tema precisamente. También este sábado vamos a tener una jornada de oferta de servicios precisamente de todo el tema de la prevención de la violencia con diferentes instituciones, donde estaremos trabajando con la Casa de Justicia, con las diferentes instituciones, Secretaría de Salud. Allí en la Casa de la Mujer de Yopal estaremos toda la mañana en una jornada de oferta de servicio para las mujeres del municipio de Yopal. Bueno, magnífico. Mire, habíamos anunciado una visita muy agradable, pues ya la tenemos.